Hola a todos, bienvenidos a la Hola. mesa redonda Hit Like a Girl acá en vivo y bueno, tenemos acá a todas las chicas con nosotros y estoy súper emocionada de estar haciendo esto, así que bueno, sin más voy a presentarlas un poco a las chicas. Tenemos a Valse Pulveda, que es baterista chilena, representa a W Drums, Butter y TRX Cymbals. Ella es sesionista, toca en vivo, hace de todo. Comenzó a tocar la batería en el secundario y luego de ganar un concurso televisivo en Chile, su banda, conformada de todas mujeres, Mosquita Muerta, obtuvo mucha atención a nivel nacional y tuvo giras con grandes artistas. Ella se recibió en la Universidad de Valparaíso, en Chile, tocando la batería, y se mudó a Estados Unidos para tocar tiempo completo. Obtuvo la beca de Juilliard para hacer el curso de verano en 2012 y en 2013 ganó el concurso Hit Like a Girl. Y hoy es jueza de este concurso y actualmente da muchas clínicas en Los Ángeles y Chile. Ha tocado con artistas como Drake Bell, Andy Allo, Rachel Crow, Diamante, Rinny Phoenix, Trala y muchos más. Hizo como opening, abrió para Whitesnake, Lindsey Stirling, Flyleaf y muchos más. Apareció muchas veces en la tele y bueno, vive de esto, chicos. Después Qué genial. acá hace de todo. Después tenemos a Mindy Abovitz Monk, que ella es activista social y la creadora, ni más ni menos, de Hit Like a Girl y de Tom Tom Magazine. Ella se dedica a diversificar la industria musical. Ella inspira a una audiencia global para tocar con poder, orgullo y ser vistos. Tom Tom es la única revista en el mundo dedicado a percusión y baterías femeninas. Y Hit Like a Girl es el único concurso que se conoce hasta el día de hoy para bateristas mujeres. Ella estuvo trabajando en estos dos proyectos por más de una década. Ella fue reconocida por los Grammys como un agente de cambio y es la recipiente del premio She Rocks Award. Después tenemos a Vale Lippi Cruz de Córdoba, es una de las nuestras. Ella tiene el apodo La Gringa Cruz, tiene 41 años, nació en Necochea, en provincia de Buenos Aires, y actualmente está en Córdoba de hace 10 años. Creció en una familia con entorno musical, estudió danza folclórica, jazz y contemporáneo de chica, y bailó en la compañía de Estrella Azul a los 18 años. En La Plata estudió en la escuela José Hernández. Ella se mudó en Córdoba en 2009, donde siguió desarrollando su carrera musical en la escuela Juan Manuel de Falla, en Córdoba. Y ejecuta bombo legüero, caja, huancara, itarakes, hachas, congas, cajón peruano y batería. Siempre tocó en diversos escenarios, toca por música folclórica andina y boliviana. Tocó con bandas como Los Queñudas, Proyección Salamanca, Yamuy Cay, Ayahuchacha, Antahuara, acompañando en muchas ocasiones al cantante Bruno Arias. Tocó en muchos festivales muy conocidos como Cosquín en Córdoba, Jesús María Córdoba, Cura Brochero Córdoba, Fiesta de las Colectividades Altagracia, La Salamanca, Santiago del Estero, Calle Angosta San Luis y Festival Valle del Sol, entre muchas otras. Así que tenemos a un panel súper emocionante y estoy súper feliz de estar acá. Yo soy Pauline Roberts, tengo 21 años, soy la embajadora de Hit Like a Girl en Latinoamérica y toco el vibráfono, la batería, canto, ejecuto un poco de todo. Me estoy por recibir de la Universidad Nacional de las Artes y gané un premio del Fondo Nacional de las Artes que se llamaba Beca La Creación para crear cuatro obras nuevas para vibráfono y electrónica. Así que estoy trabajando en innovar el repertorio y en expandir el lenguaje de la fusión de música académica y popular. Así que bueno, represento a la marca Blue House también. Así que sin más, les voy a contar que Mindy hoy, aplauso a todas. Mindy hoy es nuestra moderadora y como ella es la única que no habla en español, yo la voy a estar traduciendo. Así que ella nos preparó un par de preguntas. Y le voy a ceder la palabra a Mindy, pero antes le quiero preguntar, why did you make Tom Tom Magazine and Hit Like a Girl? What are these reasons? ¿Por qué creaste Tom Tom Magazine y Hit Like a Girl? In 2010, I had been playing drums for almost a decade, and I really did not see good representation of female drummers in magazines, in drum marketing, and in the media in general.
Ella en 2010 hacía una década que estaba tocando la batería y vio que en las revistas y en Google no había la cantidad suficiente de representación. Lo veía como que faltaba en ese aspecto. When I searched female drummer in the Google search, the results were negative. They were not very representative of who we are as a group. They were scantily clad women next to drum sets or no drummers at all who were girls and women. Cuando ella buscaba en Google baterista mujer, los resultados eran bastante negativos. Ella no vio una representación adecuada de cómo somos nosotras como grupo, y esto le preguntó, se veía muy poco en las imágenes también. I wanted to make a change and I wanted to show the world who we are. And so I started a magazine and I worked on representing girls and female drummers online. And I started a in real life community of female drummers from around the world. Ella quiso hacer un cambio, entonces creó Tom Tom Magazine para que nos podamos representar y representar a chicas en todo el mundo. Since 2010, I've worked with hundreds of drum companies to endorse professional female drummers, put female drummers in their marketing, and I've also covered thousands and thousands of female drummers' stories online and in print. Ella, tanto online como impreso en las revistas, trabajó con muchísimas compañías internacionalmente para insertar a un montón de mujeres profesionalmente en el ambiente y cubrió también muchísimas, muchísimas historias de estas mujeres, sea online o impreso en la revista. Early on in my career with Tom Tom, I met the publisher of Drum and the full management TRX Cymbals owner, Phil and Dave. Ella en sus comienzos conoció al publicador de Drum y al dueño de TRX Cymbals, Dave y, what's the other Phil. Name? And Phil. Phil. Phil Hood. Mm-hmm. Together, the three of us began the first and only female drumming contest online, Hit Like a Girl. Los tres juntos unieron fuerzas y crearon el único concurso para bateristas mujeres, Hit Like a Girl. ¡Bravo! Our goal was to show the world and the industry how great females drum. Su objetivo era mostrarle a la industria y al resto del mundo lo bien que tocamos las mujeres. In 9 years of running the contest, we've had 500 contestants, 5,000 contestants in 50 countries, and over 100 million impressions of the videos and the contestants online. Desde este año fue la novena edición de Hit Like a Girl y desde los comienzos hubo más de 5,000 entradas al concurso y más de 100,000 impresiones de la página web y de los videos. My personal goal with Tom Tom and Hit Like a Girl is to continue to have conversations like the one we're having today and to grow the pool of role models for female drummers and grow the community of female drummers. Su objetivo personal, tanto con Tom Tom Magazine y con Hit Like a Girl, es expandir y tener el tipo de conversación que vamos a tener hoy y generar ídolas para muchas generaciones nuevas de bateristas mujeres. ¡Yay! All right, let's get started. So the way this is going to work is I'm going to ask each of these incredible drummers a few questions that are general and then specific to them. And we hope you enjoy the rest of the conversation. Va a funcionar así. Ella nos va a hacer un par de preguntas para que nosotras contestemos y esperamos que disfruten muchísimo de esta conversación. My first question. How old were you when you got started at the drums? Primera pregunta. ¿Cuántos años tenían cuando comenzaron con la batería? Well. Val, a ver, si me acuerdo, tengo un recuerdo de cuando era bien pequeña, de como estar más consciente de los ritmos y estar escuchando y así preguntando más a qué será esa batería, pero para ir directo a la respuesta,
no fue hasta que tenía 13, 14 años que fue la primera vez que me senté en una batería y fue como amor a primera vista o a primer tacto. Y de ahí que supe que eso era lo que quería seguir ya como profesionalmente también. Vale. Qué genial. A los 13 años, más o menos, vengo de familia de músicos, mi mamá es cantante y su baterista en ese momento. Yo jugaba con sus baquetas y un día me sienta y me dice, vení, sentate y vas a practicar. Y fue re lindo esa experiencia con él, entre el ambiente musical familiar. Y ahí me enamoré. Sí, yo tenía 7 años y estaba en la casa, en mi casa, en mi cocina, y tuve como una especie de epifanía y me visualicé a mi personaje favorito de la tele, que era una chica que yo amaba, con dos palillos en las manos, y lo dije sin pensar, quiero ser baterista. Y mi mamá me miró como, ¿qué? ¿Qué está pasando? papá me dijo, quiero ser baterista. Y bueno, me consiguieron una batería chiquita, tomé clases por un año, después dejé, después volví, pero desde ese entonces, en definitiva, nunca dejé de tocar. Bueno. May I ask that with the next question, you say where you are as well. So, yo estoy en Nueva York. And my next question for you is, why is it important to encourage girls to start young? And why is it important for them to have female role models in the drumming world? Ella primero quiere que sepamos en dónde estamos ahora. Ella nos contó que está en Nueva York. Y la segunda pregunta es, ¿por qué es tan importante que las más jóvenes tengan ídolas o gente a quien mirar para arriba desde un punto de vista de desarrollo temprano? Muy bien. Bueno, yo vivo en Los Ángeles, pero en estos momentos me encuentro en Berlín, Alemania. Y para contestar la pregunta, yo creo que es importante que desde jóvenes, desde niños, se les motive como aprender a tocar batería. Pero el hecho de que siento que cuando uno es niño hay tanta libertad, ahora no hay tanto de esos como prejuicios, ideas de la conciencia de ser de tocar perfecto o de verse bien. Hay más, si tú ves a niños tocando, ellos están like having so much, como disfrutándolo tanto y siendo libres. Hay tanta inocencia y pureza. Entonces, yo creo que mientras más joven, es mejor que empiecen como en ese camino, en ese lenguaje también, que es un lenguaje, siento que uno si lo aprende desde pequeño, después va a tener más vocabulario, más tiempo para practicarlo, y va a ser el outlet, como el escenario, la plataforma que uno va a desarrollar para expresarse, para crear. Y como, no sé, como una salida de los problemas de la vida. Uno siempre va a tener la música, siempre va a tener la batería. Y especialmente hablando de niñas, yo me acuerdo, yo cuando empecé no conocía ninguna mujer que tocara. Entonces yo siempre era hombres, como que veíamos tocando en escenarios, o en la tele, o en shows. Y me acuerdo que era más como yo a mí misma me decía, quizás no es posible, quizás para mí va a ser un hobby, o quizás no va a ser como, no es posible que yo voy a llegar allá, porque no tenía un modelo que seguir. Por eso yo creo que es muy importante, y ahora que está siendo mucho más común, y se están, gracias a toda esta iniciativa y proyecto, de que podemos ver más y más mujeres, y yo creo que también por el mismo motivo hay más niñas que están como empezando desde más jóvenes. Y, y yo tengo un dicho que me quedó conmigo, que dice, si lo ves, lo puedes ser. Como
if you can see it, you can be it. Y eso es lo que yo creo que es tan verdad, que es necesario que uno pueda ver que es posible un futuro como para las niñas. Gracias. Wow. Hermoso, hermoso. Lindo, ¿vale? Así, sublime. Yo estoy en Córdoba, Argentina, Córdoba capital. Capital, con el acento ahí cordobés. Y sí, de alguna manera también me pasó igual. Nunca vi en mi niñez mujeres bateristas hasta que descubrí las viudas e hijas del rock and roll de hace muchos años atrás, un grupo de música nacional, de rock nacional acá argentino, que eran de mujeres, que tuvo un auge en algún momento, en tiempito, y luego yo lo perdí de vista. Pero generalmente yo me posicioné sobre lo folclórico popular, me gusta mucho la música popular argentina, y también en este interés de buscar referentes mujeres en la percusión no había, entonces siempre eran hombres los que hacían. Y obviamente en este, yo creo que en este contexto es mucho, se ve mucho más que la mujer está sobre la música o sobre las nuevas leyes de cupo y de poder estar ahí en el constante de que en los escenarios haya más mujeres o un porcentaje de mujeres, eso es muy interesante. Entonces hace de que uno esté con la necesidad de estar ahí más presente en la lucha de que hay mujeres que tocamos la batería, que tocamos la percusión, que no es solamente eso, la batería o el bombo, o sobre todo en la música que yo hago, ¿no? Pero hay congueras, hay mujeres. Acá en Córdoba pasa que hay un género que no hay mujeres, no hay bandas con mujeres y no hay mujeres músicas que hay en el cuarteto. Es un género que está muy cerrado solamente al hombre, y la mujer solamente canta, y eso lo hace re difícil, y es de lo que uno generalmente, a nosotros todavía nos cuesta, por lo pronto a mí, hace tantos años que toco y que peleo por estar en un espacio, peleamos en el constante por trabajar de la música. Cuesta un montón que te reconozca mismo con productores o con gente, así como que generalmente las bandas son de hombres y cuesta un poco más, pero es como decís vos, Val, es poner una meta, visualizarlo e ir por ello, o sea, porque yo no bajo los brazos, yo hace años que vengo, y sobre todo cuando me metí en la música de género andino, boliviano, es muy difícil, y aún así pude lograr estar tocando en escenarios muy importantes nacionales acá en Argentina, y para mí fue un orgullo poder hacerlo, y obviamente siempre con el mismo placer poder pasarlo a las demás personas, o sea que se puede, sí se puede, hay que visualizarlo para lograrlo, totalmente. Ahí. Yo estoy en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires en este momento, y quiero destacar que, bueno, Argentina es un país muy centralizado en Buenos Aires, en reglas generales, es algo que pasa, y de hecho una de las cosas que más recibimos acá desde Córdoba es el cuarteto, es este estilo que estás diciendo vos, entonces, que... Porque yo recién ahora me entero, por ejemplo, de que es algo dominado por el hombre, y me parece re interesante que lo pongas en la mesa, me parece buenísimo. Pero yendo a la pregunta, me parece, no sé, yo tuve la experiencia de querer tocar la batería porque visualicé a una ídola tocando, y yo dije, quería ser esa mujer. Entonces, comparto a full todo lo que dicen las chicas acá, y algo que dijo Val que me parece muy bueno es que si uno lo va agarrando desde chico, lo ve más desde el lado del juego y no tanto desde el deber. Uh-huh. Y eso, y bueno, y también mencionó que es un lenguaje, y es como los idiomas en definitiva, vieron que cuando sos chico y incorporás un idioma, es mucho más fácil hablarlo que si lo aprendes de grande, y sí, tenemos más neuroplasticidad de chicos, pero más allá de eso, me parece que el arte
muchas veces cuando uno va creciendo, justamente va perdiendo ese sentido de juego, y yo incluso veo eso como un error. Es como que no, me parece que en ningún momento debería haber dejado de ser algo que gocemos y algo que pongamos en la mesa como, como un juego. Y si uno no tuvo esa experiencia de hacerlo de chico, creo que es mucho más difícil hacerlo de grande. Entonces, solo porque está más socialmente aceptado jugar de chico. Entonces, eso es como otra, eso es otra, otra charla, ¿no? Pero me parece que, claro, que tiene una importancia también por ese lado, de que es importante jugar. Sí. Perfecto, gracias. Next question. What is a major hurdle or difficulty you've overcome at the drum set? ¿Cuál fue una de las mayores trabas o alguna dificultad que has podido superar en la batería? Yo creo que a medida que me he ido desarrollando como baterista, mis dificultades han ido cambiando. Me acuerdo cuando empecé, por ejemplo, mi primera dificultad era cómo tomar los sticks, las baquetas, o sentirme cómoda en la batería, como la altura y el, como saber dónde estaba todo, así, de, partiendo por eso. Después, sabiendo eso, mi siguiente dificultad fue como mantenerme motivada, como para practicar y consistencia en mi ensayo, y sí, hubo mucho tiempo que me costaba encontrar como esa motivación, como para sentarme en la batería todos los días y practicar algo nuevo, practicar algo y quedarme con eso. Y no fue hasta que, claro, después me di cuenta que teniendo como metas me ayudó mucho a hacer eso, a encontrar esa consistencia y esa motivación. Después, por ejemplo, las audiciones. Ha sido otra dificultad, los rechazos, como no ser llamado de vuelta para algún show o algún trabajo. Eso han sido como caídas que yo creo que son bien necesarias para uno como nuestro crecimiento personal y como baterista, porque no, a mí me enseñaron muchas cosas, esos rechazos o esas decepciones, como de saber qué es lo que yo necesito, más que sentirme mal por mí misma, pero saber qué es lo que necesito yo aprender de esto, o cómo, qué tengo que trabajar, qué es lo que tengo que mejorar. Y sí, últimamente ha sido como encontrar como cuál es mi fuerte, qué es lo que va a ser como mi sonido, o creo que tengo un sonido, pero me falta, y creo que mi dificultad así actual es como encontrar como mi signature, como que cuando alguien escuche, esto es Val. Es claro. Y creo que en eso estoy trabajando, eso es, y bueno, entre otras cosas, pero para dejarlo bien como específico a la batería, en mi desarrollo como baterista han sido como momentos así. Hermoso. Es como que hablamos más o menos casi igual. ¿Ah, sí? Es muy tremendo. Siempre creo que pasa. Para mí mi mayor dificultad hoy, ahora, bueno, a razón de unas cuestiones de salud, tengo una esclerodermia que hace que mis manos, se me mueran las extremidades y los pies. Entonces, cuando me hace mucho frío, pierdo movilidad, entonces hay movimientos de dedos que ya no hago, sino que hago mucho de muñeca, entonces es como el volver a empezar en el constante de superar enfermedad con cabeza y poder seguir adelante tocando sin perder un peso, sin perder una motricidad. La motricidad fina generalmente me falla muchísimo cuando me sucede justamente esto, pero no dejo que tome el resto de mi ser, digamos. O sea, creo que de alguna manera siempre la música, tenemos una herramienta tan hermosa
que la música siempre sana, siempre mantiene la cabeza tan ocupada, entonces es muy importante poder llevarlo desde este lado. En este momento sería mi mayor dificultad hoy en el constante una práctica para no perder esta parte de la motricidad. Y anteriormente, y bueno, era como todo, o sea, las medidas, el sentarse. Me pasó una vuelta, ni bien llegué a Córdoba, que me llamaron para ir a tocar con una banda de música boliviana y tenía que tocar morenada y no sabía tocar morenada, entonces yo iba escuchando en el colectivo cómo se tocaba una morenada y tuve que subir a un escenario a tocar sin haberla ejecutado nunca. O sea, se imaginan que yo estaba temerosa y para mí eso es muy dificultoso porque suele pasar, a diferencia a vos, Val, que, o también Pauli y Mindy, de que quizás hay otras reglas desde otra parte o como vos decís, cuando te audicionan y cosas, acá es como, podés venir a tocar y uno va, lleva las cosas, se sienta a tocar y va aprendiendo o va ensayando en el mismo toque. En el folclore generalmente sucede. Entonces las dificultades a veces se van planteando desde arriba, desde otro lado, desde el escenario. Y cuando uno lo quiere poner más prolijo y empieza a poner otras cosas, es como que se achica un montón todo el resto, digamos. O sea, todo el resto de la dificultad empieza a achicarse porque ya se plantean escenarios, grabaciones y demás cosas. ¡Qué tremendas, qué feroces estas mujeres! Estoy como ¡wow! No, impresionante. A mí, la pregunta... es como que me sacaron todas las palabras ya. No, a ver. Lo más difícil para mí, por ahora, que sigo trabajándolo, es improvisar. Yo fui a un conservatorio desde muy chica, que está buenísimo, me trajo un montón de cosas de lectura, o sea, todo lo de la universidad, de aprender a interpretar una partitura al máximo, me da unas herramientas deliciosas, incluso llevadas a la música popular, ¿no? Y siempre me gustó tocar música popular, pero nunca me animaba a hacer un solo, menos en una jam, que quizá era como... estaba la presión, viste, de que te vas a una jam session y te dicen, ah, pero vos tocás. Tipo, yo tipo, no sé, decime vos, qué sé yo. O sea, esas cosas pasan, chicos, o sea, no sé. Pero estoy como adentrándome a full, me remito un poco a la respuesta anterior que hice, que fue como dejarse ser y jugar, y la improvisación tiene mucho que ver con eso, o eso es lo que estoy descubriendo, entonces en este momento me está costando eso, y decir, bueno, sí, tengo un montón de herramientas técnicas que desarrollé por años y años, ¿cómo no voy a poder improvisar? Es como ese bloqueo mental, que es una pavada, pero a la vez es un montón, porque yo crecí pensando que solo si tenía cierto nivel iba a poder improvisar o hacer un buen solo, y me di cuenta que no siempre es todo chops, y que se puede hacer una improvisación increíble con mucho o con poco, entonces estoy como redefiniendo un montón de esos conceptos en este momento. Buenísimo. Es genial eso, Pablo. Es genial. Gracias. Thank you. Thanks for sharing all of that, everyone. And now to the opposite question, which is, what is a huge achievement that you've had on the drums? What moment in your career were you very proud of yourself? And did you feel like you made it? You worked hard and then you received the fruits of your labor. Agradeció mucho por compartir nuestras historias, y la pregunta ahora esta es opuesta a la anterior, de, bueno, ¿qué momento es el cual te sentís súper orgullosa de haber vivido? De hecho, puse un montón de trabajo, y acá está la cosecha de mis resultados. ¿Cuál fue ese momento de orgullo para ustedes decir, lo logré con la batería? ¡Ah! Podría decir un gran momento, pero quiero como ir a mis pequeños momentos que después llegaron a ese gran momento.
So, voy a partir por el primer momento. Fue cuando decidí estudiar una carrera para la batería en Chile, sabiendo que quizás no iba a poder vivir de la música necesariamente, pero mi pasión y mi amor por la batería y por la música fue más grande que ser rica y, o ganar mucho dinero. Entonces, eso fue como me siento orgullosa de haber hecho eso, de haber después dejado mi país para buscar un futuro mejor y estar en Estados Unidos viviendo en Los Ángeles y como sola, sin mi entorno, sin mi idioma, o sin amigos al principio. Entonces, yo creo que eso también me hizo bien, me hizo sentir orgullosa. Tres es haber decidido entrar en el concurso de Hit Like a Girl, porque siento que era muy, muy insegura, sentía que quizás no, me daba vergüenza, me daba como cosita, como tener que hacer un video y después ponerlo y sentir como que la gente iba a criticar o no le iba a gustar, o quizás como por protección a mí misma, quizás no exponerme. Pero me siento muy orgullosa de que tomé esa decisión, porque el punto cuatro es que gané el concurso, y ese fue como mi breakthrough, como mi gran logro, y que me hizo sentir mucho orgullo por mí misma, por el hecho de que quizás no me veía como tan buena la batería, pero haber tenido la opinión de otros, de externamente bateristas muy importantes y la gente que votó, sí, o sea, fue como me sentí validada y muy orgullosa. Y yo creo que hoy día, si voy al día de hoy, lo que más, me llena más orgullo es cuando mis alumnos me dicen como gracias, porque gracias a ti, a tus enseñanzas, siento que estoy creciendo, o tú me motivas, o gracias a tu motivación, yo he podido como crecer como persona, crecer como baterista, y eso hace que mi corazón así se expanda tan grande. Me hace sentir muy orgullosa de sentir que estoy en el camino que tengo que estar, y estoy en el lugar donde tengo que estar, con los alumnos que tengo, como un poco de como estoy haciendo mi trabajo, o a lo que estoy destinada, que quizás estoy en el lugar que necesito estar. Sí. Gracias. Hermoso. 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 Para mí, yo siempre atesoro todos los momentos como si fueran bien de orgullo, digamos, de importantes. Para mí, cada haber hecho espectáculos callejeros acá, se estila, o donde yo vivía antes, en donde es mi pueblo, Necochea, mi ciudad, en realidad es la ciudad, en la temporada se hacían espectáculos callejeros y con mi familia hacíamos espectáculos callejeros. Entonces, el estar ahí, pasar la gorra, estar haciendo más música callejera desde calle, y que el turista vaya y conozca idea, y luego tener un montón de otras direcciones a casas donde íbamos cada vez que se hacía algo, era muy hermoso. Y a mí me hacía sentir muy bien, porque yo sentía como que ibas aprendiendo de cada cosa que iba sucediendo. Subir a escenarios grandes como de Próspero Molina de Cosquín, de Jesús María, hay muchos escenarios que tienen, sobre todo en la música que yo ejecuto, tienen mucha importancia, y no es la importancia por lo que a uno, sino yo siempre dije lo mismo, yo voy a ser feliz el día que yo pueda sentarme en la batería y que la otra persona pueda percibir lo que yo me está pasando, cuando se me pone la piel de pollo, digamos así, y que toda esa adrenalina va ahí y que se está dando todo ese, para mí no hay mejor momento que eso. Me pasa muchas veces también cuando estamos haciendo, ayer hicimos una grabación con un grupo nuevo de mujeres, y me pasaba también que en un momento de una vidala que estábamos rockeándola un poco más,
sucedía eso y yo decía, wow, es como todo lo que está bien. No se necesita más. Entonces eso es lo que me hace sentir justamente esta parte de sentirme motivada, orgullosa y decir, wow, esto se está logrando, esto se está pudiendo. Y más allá de obvio, o sea, siempre, ¿no? A uno, ¿qué más quisiera en Argentina, sobre todo? Bueno, vos lo sabés. También vivir bien de la música como corresponde, y acá cuesta en un remo gigante, pero no es imposible. Vuelvo a lo de la anterior pregunta, también no es como imposible, o sea, se visualiza y ahí se va. Entonces, para mí cada momento es orgullo, o sea, comparto escenario con tanta gente a veces que me siento orgullosa de cada ese momento, o sea, tocando desde el bombo hasta sea un, no sé, unas maracas o la batería. Es como impresionante el poder compartir con cada artista, eso a mí me da placer, digamos, es el orgullo de poder subirme y decir, acá estamos compartiendo música. Qué bello, qué lindo. Sí, de una. Hermoso, rock and roll, qué lindas experiencias, qué lindas, me encantan. Bueno, me acuerdo que un día para mí de mucho orgullo fue el día que ingresé a la Universidad Nacional de las Artes, porque tiene un examen de ingreso que es bastante difícil, muchas personas tuvieron que tomarse un año o dos, o más, solo para entrar, digamos, a la licenciatura, que sería como el ciclo superior de cualquier conservatorio de música. Y para mí fue súper especial porque yo descubrí mi vocación de bastante chica, tenía 15 años cuando ya sabía que me quería dedicar a la música, de que esto era para mí, y yo sentía que en el secundario no me estaba sirviendo para mi vocación. No es que no era necesario que tenga una educación formal quizá, pero lo que pasó es que terminé rindiendo libre esos 3 últimos años del colegio. Les dije a mis viejos que me quería dedicar al conservatorio de música, y que yo quería terminar el colegio un año antes, y estaba convencida así de que nada me iba a parar, de que yo quería terminar el colegio un año antes, y que quería entrar a la universidad un año antes, pero porque no había tiempo para perder, ¿viste? Yo encontré mi vocación, ¡woo! ¡Ya está! ¿Entendés? O sea, no era así. No, fue tremendo porque hice los 3 últimos años en 2, y en esos 2 años en los que terminé el colegio rindiendo materia por materia el examen final, hubo muchos profesores que no me entendieron, y me trataban como de vaga, ¿entendés? Y yo sentía que estaba dándolo todo, ¿entendés? Era como, no, pero estoy laburando, estoy yendo literalmente en contra de todo el sistema educativo para terminar un año antes, y al final terminó sucediendo. Yo terminé el colegio de rendir la última materia un 9 de marzo de 2016, y el examen que me faltaba para ingresar a la universidad fue el 10 de marzo de 2016. O sea, terminé el secundario y entré a la universidad de un día para el otro, literalmente. Entonces, entonces eso fue un montón, porque no solo fue un montón de preparación entrar a la universidad, tenía 17 años recién cumplidos, sino que habían sido ya varios años de ir como en contra de esta cosa de que dedicarse a la música no era algo posible, ¿viste? O que estaba como mal visto por algunos de los profesores. Hubo muchos otros que me ayudaron, pero muchos profesores secundarios que me decían como, no, esta no va a ser nada de su vida, y ahora estoy el último año de la cursada, con 21 años, que acá es considerado como súper joven, entonces terminando la licenciatura. Entonces estoy, por eso estoy muy orgullosa, y también me enorgullece un montón cada vez que subo al escenario a tocar, básicamente por lo que dicen ustedes también, chicas, ya sea que se acerque otra chica a decir, wow, me encanta cómo tocas, o no sé qué, eso llena mucho el alma, y también cuando mis alumnos tocan, es un montón porque yo lloro, yo lloro fácil, o sea, yo los veo tocar. Me acuerdo cuando un alumnito mío tocó The Pretender de Foo Fighters, que le había enseñado, ay no, chicas, no saben cómo lloré, fue tipo, catarata, catarata, no, impresionante, es un montón. Y bueno, yo dirijo mi escuelita de música también, entonces cuando veo que un montón de alumnos de distintos instrumentos
tienen una chance de subirse al escenario gracias a una gestión que haya hecho yo, también me llena un montón de orgullo. Así que sí, un poco de todo eso. Es genial. Gracias. Can you guys hear that? A little, but it's not bothering. Okay, it's not. Sorry. Yeah, you're good. When you talk, you can hardly hear. So this next question is directed at Pauline, but I'd like for everyone to answer it after her. And I just want to quickly say that we represent three generations of drummers in this conversation. So my question is, you're the youngest drummer, Pauline. How do you think sexism has changed in the drum industry over the last 20 years? And how has social media affect your drumming career? And for everyone else, I want you to answer, how have you seen sexism in the drum industry change in the last 20 years? And how is social media affecting your drumming career? Okay, dice que esta pregunta que viene va dirigida a mí, pero que quiere que todas contestemos. La pregunta es, ¿cómo sentí yo en mis años de carrera que está el tema del machismo en general, y cómo afecta las redes sociales a esa mirada? Y a las chicas les pregunto, quiere que les conteste cómo ha cambiado el tema del machismo en los últimos 20 años, más o menos, y si cambia las redes sociales ese punto de vista. También mencionó que acá las tres representamos una generación distinta de bateristas, yo soy la más joven, pero estamos casi todas apartadas de 10 años, así que estoy yo, está Val y después está Vale, así que estamos todas como representando una generación distinta de bateristas. Y contestando a la pregunta, me parece que yo noto, por ejemplo, que mi profesora de la universidad y mis otras profesoras de otras generaciones tuvieron que aguantar muchas más cosas que yo. Eso es algo que yo tengo muy en claro, y es algo por lo cual estoy como sumamente agradecida, pero también veo que hay un montón de trabajo por hacerse aún. O sea, no es por nada que soy la única mujer, somos dos mujeres en la universidad estudiando percusión, y es la Universidad Nacional de las Artes, y hay 20 y pico de hombres contra 2 mujeres, o sea, eso no tiene sentido. Por otro lado, bueno, me pasa, como les decía antes, que voy a las jams y me cuestionan si toco. Y estoy tocando desde que tengo 7 años. Y hasta incluso eso tiene un arma de doble filo, porque cuando te subís al escenario y tocas, hayas tocado un montón o hayas tocado simplemente algo decente, es como que haces cualquier cosa y ya te dices, ¡wow! No puedo creer lo que tocas. Entonces yo soy como, no hice nada. Entonces veo que todavía hay mucho prejuicio por combatir, y yo creo que las redes sociales sirven muchísimo para la persona que está interesada en el tema. Porque las redes sociales tienen eso del algoritmo, ¿viste? Que te salta lo que vos buscás. Entonces si vos decidís buscar bateristas hombres, o tenés ese prejuicio de que no querés ver a ciertas cosas, no te aparecen en las redes, por más que busques y busques. Por eso está buenísimo que las marcas y cosas así vayan incorporando a algo muy diverso, no solo mujeres, sino como muchas otras cosas que no sean solo el hombre blanco promedio. Entonces, sí, yo creo que ayuda muchísimo, pero cuanto más empujemos, mejor. Gracias. Totalmente. Yo creo que vuelvo siempre en el como en esta zona de confort que tengo folclórica, digamos. Como que se ve todavía no hay una diversidad, así que se plantee, está muy separado todo. Aquí en Córdoba funciona Sonar, que es como una parte desprendida del sindicato de músicos. Hay muchos la conforman por mujeres, pero está todo sectorizado. O sea, es como una palabra decir como sectario, no sé si Pauli vos me entendés, o sea, como que
Sí, hay un bloque de mujeres acá, bloque de disidentes, trans, y, LGBT acá y hombres acá. Entonces no hay un conjunto donde se pueda unificar y se ve mucho eso. O sea, si estás con este no puedes estar con aquel y si estás con aquel no puedes estar con este. Es como que todavía esa parte no tiene una apertura, no hay una apertura como para poder decir, bueno, podemos estar trabajando, sin estudiando, creando, componiendo, sin el estereotipo sobre todo. Y generalmente el que predomina es el hombre. Entonces cuesta un montón entrar como mujer, cuesta un montón. Estamos en la lucha, en el constante. Por eso siempre desde el año pasado y desde hace un tiempo atrás, Formar Mujeres Música, se viene haciendo todo un montón de cosas. No solamente en los escenarios, porque ellos te piden un cupo de un 30%, pero si en la banda hay 7 y pusieron una mujer, ya ese 30% está. Entonces no exigen. Y hay veces que hay bandas que por querer estar en ciertos lugares, convocan una mujer para que haga un coro, pero no se convoca música. Entonces es muy peleado eso, está como peleando muchísimo. Sí, esta es una muy buena pregunta. Yo creo que quizás si uno le pregunta a cada una de las mujeres que ha estado tocando batería en su vida alrededor del mundo, te van a dar algún ejemplo de haber sido discriminada o de haber sido mirada como en menos o, y muchas otras cosas más. Como en mi experiencia puedo compartir como de cuando estaba empezando, como Pauline también tuvo una experiencia parecida de siendo baterista y sabiendo las canciones. Yo estaba en un grupo en el colegio, como del coro, y era del instrumental, y habían como dos bateristas hombres, y era como la tercera opción. Y típico, así como, ya, si no está ese baterista hombre, y no estaba el otro, y supone que me tocaba a mí, pero era, era alguien más, algún otro, que me hizo sentir como, pero si, ¿por qué? Si yo sé estas canciones, y yo me merezco el puesto que tengo, pero esa mentalidad de como, quizá no confían en una. Quizá back then, como más en el pasado era distinto, ahora yo creo que están cambiando las cosas mucho, se está abriendo mucho más el tema como gracias a estos proyectos de nuevo, como vamos a repetirlo mil veces en este festival, pero Hit Like a Girl, Tom Magazine, Hit Girls y todos estos festivales y esta oportunidad que nos están dando a nosotras de hablar, yo creo que es enorme, es como hace 10 años, ¿no? 10 años que empezó el concurso, antes de eso, 15 años atrás, no era tan común, no era tan abierto para nosotras. Y creo que es importante hablar de estos temas. Yo sé que la mayoría son hombres y muchos tienen distintas opiniones acerca de que, pues es un instrumento masculino porque uno usa fuerza. Y la verdad es que todos tenemos masculino, todos tenemos femenino. Entonces no es un instrumento que es hecho para el hombre. No hay género en los instrumentos. Entonces es necesario aceptar esa parte de nosotros seres humanos, de que quizá nuestros queridos amigos hombres puedan tratar de abrir sus corazones, abrir su mente y ponerse como nuestra posición, que si ellos hubieran nacido mujeres, ¿cómo se habrían sentido ellos? Si por querer tocar batería no eres aceptado solo por tu género, o no te dan las oportunidades que tú también mereces, o no te abren las puertas para tocar, o te critican, ¿no? Es como, o si tocas muy bien, tocáis como un hombre. Y por eso el nombre de Hit Like a Girl está tan bien puesto, porque que si uno es como un derogativo si uno toca como niña, o que no sea niña, es negativo, lo cual es bien tóxico.
como si ser niña era negativo. Entonces, yo estoy muy orgullosa de tocar como una mujer, porque soy una mujer y esa es la única forma que sé tocar. Y cuando me dicen, hoy tocas como hombre, o tocas como hombre, también muy bien, porque los hombres tocan fantástico también, y yo tengo mucho masculino en mí, entonces no tengo ningún problema embracing, como abrazando ambas partes de mí. Y sí, siento que es para un tema muy largo y muy amplio, pero que es necesario hablarlo, y es necesario tener el apoyo de los hombres en esto, que son la mayoría en tu universidad, en mi universidad, donde yo estudié, en donde yo trabajo, en Musicians Institute, y son como 20 instructores hombres y 2 mujeres, entonces también es lo mismo. Hablemos de estos temas, esperemos que puedan estar abiertos a escuchar y a entender. Totalmente. ¡He dicho! So this is our final question, and Val answered some of these in her question just now, but I want to ask each of you why it's important to have organizations like Tom Tom Magazine, Hi Hat Girls, Hit Like a Girl Contest that celebrates specifically girls and women. Why is it important that these organizations exist and that they thrive? When will there be a time where we don't need those organizations anymore? And this is my final question for you. Wow. Bueno, Mindy nos dice que esta es la última pregunta, que Val acaba de contestar un poco, pero que nos pregunta a todas. ¿Cuál es la importancia de que exista Tom Tom Magazine, Hit Like a Girl y un montón de otras organizaciones que celebran a las mujeres tocando? ¿Y cuándo creemos que va a dejar de ser necesario que existan estas instituciones, estos eventos? ¿Quién va primero? ¿Yo? Si querés. ¿No? Ya que estás entrada en calor. Así que... ¡Ya que estamos en esto! Ya que estamos. Vamos a ponerle todo. Vamos con todo. Sí, creo que, como dije, como estaba diciendo, estos proyectos nos dan una plataforma, nos dan un lugar, un espacio para nosotras, para crear una comunidad, para ser vistas, para sentirnos importantes también, sentirnos que nosotros también tenemos un espacio, valemos como baterista, que podemos aspirar a las mismas oportunidades que nuestros colegas varones, y que claro, podemos ver que no somos las únicas, que podemos también encontrar modelos y encontrar inspiración, encontrar referentes en distintas partes del mundo, porque esto es internacional. Entonces, ¿qué mejor que eso, que ver que no estamos solas, que habemos muchas, que tenemos el mismo sentimiento de sentir pasión, sentir amor por el instrumento y sentir que es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas? Y eso nos une a todas. Y más que vernos como competencia, porque yo creo que, bueno, si nos vamos a hablar ya en la sociedad, yo creo que la sociedad patriarcal no es nuestra culpa, pero viene de muchos centuries, de muchos años, de que nos hacen a nosotras estar como competencia y ver a otras mujeres como el enemigo, como competir por la atención de hombres. Y todo ese bullshit, que es muy dañino, muy, muy peligroso, y siento que tenemos que cambiar esa mentalidad, que cada una de nosotras somos compañeras en esto, estamos todas unidas con el mismo sentimiento y podemos apoyarnos, podemos cheer for another one, como hacernos barra, y no sé cómo se dice en Argentina, hurra, no sé, pero estar felices por el success de otra, como de transbaterista, de etcétera. Creo que nunca va a dejar de ser importante hasta que seamos vistas
como iguales. Hasta que no haya igualdad, hasta que la balanza no esté así, yo creo que vamos a tener que seguir necesitando estas oportunidades para como estos proyectos y para que podamos tener esas puertas abiertas para nosotras. Wow, qué hermoso. Muy genial. Qué genial y a la vez qué linda esta perspectiva de que estemos igual a igual. Sería hermoso. Igual hay mucho trabajo por hacer de esto. Para mí, el que hoy estar compartiendo con ustedes es, yo hoy antes que arrancaron le decía a la Pau, sí, me da hasta nervios, estoy emocionada, porque verdaderamente siempre, esta ronda sí nunca he tenido con otras colegas. Sí he compartido escenario con algunas percusionistas mujeres y todo, pero nunca una ronda así de conversar lo que nos sucede. Y lo que nos pasa y lo que pensamos y lo que queremos dentro de la percusión, dentro de la batería, dentro de lo que corresponde a las niñas, a las mujeres que queremos tocar, que queremos pertenecer a este mundo tan maravilloso. Y la importancia que exista el concurso Kid Idle Girl y Tom Tom Magazine me parece que es fabulosa y que no creo que tendría que acabar o que tendría un final en algún momento. Porque es la manera que ustedes están tejiendo una red. O sea, vos, Mindy, es impresionante. Están tejiendo una red muy gigante. Vos, Pauli, lo mismo, Val. O sea, amén de esto, obviamente. Cada uno entre sus estudios y todo. Pero ha sido, a todas nos ha pasado, calculo que esto de la discriminación de cualquiera, no tocas como aquel, no sé. Y sin embargo, nosotros estamos aquí de pie y estamos tocando y nos sentamos en nuestra batería y damos clase y tenemos niños a cual los motivamos, a cual queremos que sean los mejores y que den el 100% y les enseñamos por un juego y captamos todo su movimiento, desde físico, mental y todo lo que puedan hacer que lleve a que se enamoren de la música, del instrumento. Entonces, esto no tiene que acabar nunca. Yo creo que esto tiene que ser un motivador en el constante para que muchas niñas más sigan queriéndose ser parte de este mundo tan hermoso que es tocar la batería, tocar la percusión y estar. Y el permanecer y el dar el aliento para que eso siga estando. Yo hoy, como baterista, como percusionista, me siento muy feliz de estar con ustedes tres en esta conversación tan bella. Verdaderamente, me siento muy honrada, muy orgullosa. Nunca hubiese pensado que me iba a tocar compartir en este momento, siendo que generalmente yo toco en una zona muy pequeña, que uno dice música popular, y es algo muy pequeño, es un circuito muy pequeño, y sin embargo hoy comparto con tres grandes hermosas. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Sí, sí, de corazón. Es hermoso esto que se está dando. Y sí, además de apoyar un montón, estoy súper de acuerdo con lo que dijeron las chicas. Me parece, no sé, ¿vieron que cuando dos chiquitos en el 5 años van a una plaza, ¿no? En momentos de no coronavirus, no se conocen y juegan? Y no les importa si son chicas, si son chicos, si tienen otro color, o qué. Entonces no les importa, juegan, la pasan bien. Cuando esa sensación y esa naturalidad se lleve a la adultez, recién ahí vamos a poder dejar de necesitar todas estas cosas. Porque para mí es algo tan básico y natural como eso. Es algo que quizás no tiene que ver directamente con la industria musical, sino con nuestra concepción de bloque, como decía Vale, ¿viste? De que, bueno, ahora se están visibilizando bloques, falta que, además de más visibilización, que unirlas, exacto. Y ver que somos todos olas del mismo mar y que no necesitamos
competir, no necesitamos sentirnos amenazados el uno del otro, y todos tenemos como una magia y algo muy hermoso para aportar a la mesa, sobre todo cuando se trata de algo tan, tan lindo como el arte. Entonces, respeto, mucho respeto, y también recalco que me parece importante notar si alguien se siente incómodo con este tipo de conversaciones. Porque así como estamos nosotras conversando de una manera súper pacífica y tranquila, sin atacar a nadie ni nada, solo como contando nuestra realidad, si alguien se siente incómodo con esta conversación, no te vamos a juzgar, porque nos enseñaron a pensar así toda la vida, pero te invitamos a que abras la cabeza y abras el corazón, como decía Val, para cambiar eso, porque es importante y se puede, y es una vida más linda cuando uno no se siente incómodo con estas conversaciones. Así que eso es todo lo que tengo para decir. Totalmente. Gracias, muchas gracias. Okay, so we have concluded today's discussion, but before we go, I have a final thought, and I'd like to get everyone's contact information so that the conversation can continue if anyone is interested to continue the conversation with us. So I just want to say that it's obviously a very difficult time right now. Each of us are going through individual hurdles, and collectively we're going through a hurdle. But what we do have is ourselves as a drumming community. Now more than ever, social media is stronger than ever, and there's a great representation of gender and race and ability level all over social media, which makes me very happy, obviously, and really proud to be part of the online drumming community, and I'd like to see that grow strong. I want to say thank you to all of the drummers here today, and if you want to continue to stay in touch with me, you can find me at TomTomMag. My name is Mindy. ¡Woo! Nos dice que hoy concluimos la charla por hoy, pero que además de que todas vamos a compartir nuestro contacto por si quieren continuar esta conversación con nosotras, ella siente que este es un momento muy difícil, no solo individualmente, sino globalmente en este contexto de pandemia, pero que nos tenemos a nosotros mismos, tenemos a nuestra comunidad de bateristas, estamos muy agradecidos por todos los que se quedaron, todos les que se quedaron viendo esta conversación, y que bueno, la manera de encontrarla a ella, si se quieren contactar con Mindy, es @TomTom, TomTom Magazine, ¿no? Right? TomTom Mag on Instagram. TomTom Mag en Instagram. You can also find me at Hit Like a Girl Contest. También en @HitLikeAGirlContest. Después vamos a dejar todo escrito. Pero sí, yo también quiero alentar fuerzas a todo el mundo en este momento. Hay cosas que no pueden pasar ahora y muchas otras que sí. Así que aprovechen para profundizar un montón en uno. Me pueden buscar en Instagram como @PaulineRobertsMúsica. Todo junto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, tremendas músicas y bateristas. Y también este un tiempo como para estar adentro de uno, como dijo la Paul. Y que siempre sea música, siempre digo lo mismo, que siempre sea música. De alguna manera es como que eso nos trae paz, nos trae paz. Y me pueden encontrar en Instagram también, @Valeria, la gringa cruz. Gracias. También muy agradecida por la invitación, gracias por tenerme en este maravilloso panel, ¿cómo se dice? ¿Mesa redonda? ¿Mesa cuadrada? Sí. La cibernética. Cibernética, con estas maravillosas mujeres y músicos y bateristas. Y nada, o sea, ojalá que esto le haya llegado a quien le haya tenido que llegar y haya como reflexión y... Sí, mantengámonos en contacto. Así que a mí me pueden encontrar en mis redes sociales @IamValsepúlveda. Yo soy Val Sepúlveda en inglés. Ah, ¡vamos! Festival. Bien. For having us. Muchas gracias. Muchas gracias. Go teach a girl to drum. Sí, yeah. Vayan a enseñarle a una chica a tocar. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.